Se nos rompió la pavita. Tenés frío, negracha. Está fresco, la calzón. Ver ese matecito. Qué rico. Si hay algo que amo, es este momento a la mañana. Me encanta. Escuchando musiquita. Tenemos este parlantito que compramos en el Uru y nos da mucha satisfacción. La pavita se nos rompió el piquito, pero se deja, se deja. Estamos en Sauce Viejo, negra. Sí, Santa Fe. Santa Fe, al norte. Muy cerca de la capital de Chile. Vamos escuchando musiquita suave en los recopi. Vamos a comer la mermeladita de naranja que me dio mi abuela. La hizo mi abuela, mermelada de naranja casera. Vamos a comer con galletitas secas. Bueno, salimos por primera vez hacia el norte de Santa Fe, negra. Sí, nunca habíamos hecho esta ruta para Santa Fe. Nunca vinimos para Santa Fe. Nunca habíamos agarrado la ruta 11, que une Rosario con Santa Fe capital. ¿Sí? Mucha gente piensa que Rosario es la capital de Santa Fe y no es así. Es Santa Fe. Santa Fe de la Veracruz. Uh-huh. Así es el nombre. Bueno, hoy vamos a arrancar. Anoche fue nuestra primera noche dentro de la Cachi renovada. Filmamos, negra. ¿Qué decirles? Hay un montón de cositas nuevas. Por ejemplo, estamos sentadas sobre los colchones nuevos. No daban más, la verdad que nuestra espalda no daba más. Estaban muy blandos. Nosotras cuando salimos de viaje hace casi 3 años y medio, compramos colchones de densidad media, no de alta densidad, porque nos dijeron que los de alta densidad eran duros. Y la verdad es que, bueno, le erramos. Los que había que comprar eran estos, que estos son de alta densidad. Son un poquito más duros que los que teníamos, pero obviamente que soportan mucho más, o sea, resisten el peso del cuerpo, ¿no? Con los otros ya nos estaba doliendo la espalda, cuando nos dábamos vueltas, las caderas se sentían los huesos que pegábamos contra la tabla, ¿no? Estaban muy, muy vencidos. Así que bueno, tenemos colchones y fundas nuevas. Compramos los pedazos de colchones en la fábrica de colchones Delfín de Rosario. Y bueno, nos lo hicieron muy bien, lo cortaron a medida, todo. Y bueno, tenemos unos cambiecitos nuevos, negra, unos mueblecitos ahí que ya... Ahí, si querés mostrarle a la gente, el espejito nuevo. La cortina, la bacha. Esa bacha es rebatible. No la vamos a rebatir ahora, pues se imaginarán que es con una pata nada más. El espejito que es ahora es espejo, mesa y tapa de la biblioteca. Uh-huh. Está bueno, esa se baja y es. Se hace mesita. Mirá las catitas ahí. Estamos en la costanera de Sauce Viejo, porque aquí está el río Coronda. Y vamos a abrir acá. A nuestras espaldas tenemos el río Coronda. Mira qué lindo. Llegamos ayer de tarde. Y bueno, decidimos quedarnos acá. Porque estaba re tranquilo. Está re tranquilo, no viene nadie acá. Bueno, me encanta. Me encanta dormir en la Cachi. Me sentí muy cómoda. Y... me encanta dormir en lugares así, como que es súper necesario dormir de vez en cuando en
del medio de la nada. No sé cuántos habitantes tendrá este lugar, pero es re tranquilo. No se escuchó nada anoche. No. Había un poquito de viento, está fresquito hoy, pero bueno. Gente, arrancamos una nueva aventura, vamos rumbo norte, vamos a llegar, a tratar de llegar al Paraguay para disfrutar lo que nos queda pendiente de ese país, tratar de vivir, de disfrutar y de trabajar también. Nos quedaron muchos pueblos, ahora vamos a entrar por Asunción, por la capital de Paraguay, y vamos a recorrer los pueblitos desde allí. Y bueno, la cachimbucera nos trajo hasta acá ayer, salimos desde Casilda, hicimos unos 200 kilómetros, pasando por Rosario, y bueno, Sauce Viejo, de aquí vamos a ir a las ruinas de Callastá, que es un pueblito también sobre a la vera de la ruta 1, que está paralela a la 11, y bueno, ya les vamos a contar más.